Montoro está al fondo. Es un pueblo viejo en senos de piedra montando a la jaca. Semeja una banda de blancas palomas posadas a capricho sobre aquellas lastras. Rincones fecundos de Sierra Morena, donde duerme el tiempo y el alma es alma. Los versos de Manuel Terrín, insigne poeta montoreño, definen la esencia del pueblo de Montoro. Conocida en época romana como Épora, se estableció como una de las tres únicas ciudades federadas, junto a Málaga y Cádiz, dentro del territorio de la Bética. La primitiva población de Montoro se unió a los romanos contra los cartagineses, lo que le valió la firma de un tratado de alianza con Roma. Adquirió la categoría de federada en el año 206 a.C. Épora se sitúa a 38 millas del Arco de Jano, inicio del recorrido de la Vía Augusta por la región bética. ...28 millas, apenas una jornada de camino, la separan de Córdoba, siguiendo el trazado de la ruta bética romana. La Vía Augusta llegaba a Épora desde Córdoba, por el camino o colada de los Almendros, donde aún se conservan restos del pavimento original. A la salida, tomaba el camino de la Barca de Adamuz y desde allí se encaminaba hasta la población de Sacili Martialum, en el cortijo de Alcurrucén. Épora aparece citada tanto en el itinerario antonino como en los vasos de Vicarello. En los dos primeros vasos, la parada de Montoro se denomina Ad Lucos, lugar junto al bosque, una mansio rodeada de extensa vegetación natural. Los dos últimos vasos aluden a Épora. Del tramo de la Vía Augusta perteneciente a Montoro se conservan dos miliarios. El primero de ellos fue encontrado en el siglo XVIII y está datado en el siglo III. El segundo miliario es de la época del emperador Constantino. Épora ostentaba una posición estratégica dentro de la Bética, de lo que se beneficiaron diferentes civilizaciones. Situada sobre un gran promontorio en el meandro que forma el río Guadalquivir, los primeros asentamientos en los límites del actual Montoro se establecen hace 4.500 años en la Edad de Cobre. Más adelante se constituye un importante núcleo ibero-turdetano, posiblemente aprovechando el tráfico de metales como plata, cobre y estaño existente entre las comunidades tartésicas del Valle del Guadalquivir y el norte de la provincia. El comercio se desarrollaba a través de las calzadas. Estas tenían que solventar las dificultades orográficas que encontraban a su paso. Con este fin, se construyó en la entrada sur de Montoro un puente por el que la Vía Augusta salvaba el cauce de un pequeño arroyo. Aunque actualmente no lleva agua, la existencia del propio puente constata el paso de un arroyo con un cauce más o menos estable. El puente, que ha sido hallado hace escasos años, sufrió una gran sedimentación y posteriormente quedó escondido en la franja entre dos parcelas, lo que ha permitido que se conserve soterrado esperando su excavación. La
encontramos en la ladera sur-sureste del Llanete Arqueológico de Llanete de los Moros, el sitio arqueológico más conocido y con más importancia de este municipio. Apareció como consecuencia de la construcción de este centro educativo que tenemos a las espaldas, y el conocimiento que de él se tiene se deriva de una serie de intervenciones arqueológicas que de manera intermitente se han venido desarrollando desde el inicio de los años 80 y la última de ellas en el 2001. La importancia de este yacimiento radica fundamentalmente en que viene a demostrar una secuencia continuada, una ocupación continuada de este enclave desde el calcolítico inicial, desde momentos que se alejan allá hacia el 2500 a.C. Y posiblemente el motivo por el que Llanete de los Moros es más conocido internacionalmente es por la aparición de unos vestigios, unas cerámicas de adscripción micénica con una cronología de hacia el siglo XII, XIII a.C. que relacionan este yacimiento con toda la dinámica de intercambios comerciales y de flujos culturales del Mediterráneo de finales del segundo milenio, inicios del primer milenio antes de Cristo. El Llanete de los Moros y el Cerro del Palomarejo fueron los primeros terrenos ocupados. Los romanos conservaron el nombre que los colonos griegos le dieron al territorio, Épora, Veedor, en clara referencia a su elevada y privilegiada posición sobre el Guadalquivir. El poeta cordobés Juan Bernier describe así la singular belleza del enclave montoreño. Tiene Montoro una virginidad paisajística. Tiene aquel espejo de río que se contempla, la rodea y la retrata, la virtud de rejuvenecer en inmaculada imagen las arrugas de la obra humana, de convertir la desvaída estampa de lo viejo en vital cromatismo de grabado fresco. Épora siempre tuvo buena relación con Roma y apoyó a César en las guerras contra Pompeyo, lo que le propició una prosperidad económica en la etapa de transición de la República al Imperio. Numerosas familias ilustres habitaron la ciudad. Emilios, Cornelios, Julios, Claudios, Lucrecios, Fabios, como reflejan las inscripciones que aluden a los servicios prestados por estos nobles. Montoro comienza su monumentalización tal como ocurre en ciudades vecinas como Córdoba. Los hallazgos de piezas escultóricas de gran nivel artístico, de restos de construcciones y de monumentos funerarios testimonian el auge que experimentó el municipio. Dos bellas estatuas de mármol blanquísimo se encontraron en estas ruinas. La una era de la estatura de un hombre, estaba en pie, con una ropa talar o toga recogida algún tanto debajo del brazo. En la cabeza tenía su filamen o corona sacerdotal. La otra estatua era de mujer, estaba garbosamente vestida y recostada sobre unas almohadas que el mismo mármol hacía, y sobre unos colchones primorosamente cincelados. Tenía los pechos descubiertos. Ramírez de Arellano, erudito cordobés, hace referencia a las dos esculturas aparecidas en la localidad. Las toracatas pueden representar tanto seres mitológicos, sobre todo a Marte y Júpiter, como personajes reales, emperadores, miembros de la familia imperial o altos cargos. Se ubicaban en edificios públicos o campamentos militares y todas se caracterizan por el descuido de la talla en la parte posterior, lo que hace pensar que estarían colocadas en hornacinas.
La primera de las toracatas montoreñas apareció en la segunda mitad del siglo XVIII en la Cruz Chiquita, en la falda del Llanete de los Moros. Actualmente se conserva en el Museo Arqueológico de Málaga. La pieza aparece en 1989 en un solar de la calle Cervantes, en la zona de expansión del municipio, muy cercano al entorno de lo que hoy es el yacimiento del Palomarejo. Como veréis, se trata de una escultura realizada sobre un bloque de mármol perfectamente cincelado y pulido por ambas caras, es decir, se ejecutó para mostrarse de manera exenta, no sujeta a ningún paramento. Aparece en ella una Victoria y posiblemente unas representaciones de Océanos y Telus. Aunque ambos ejemplares aparecieron completamente descontextualizados, se cree que pudieron haber sido tallados entre finales del siglo I y principios del II. En época romana, la escultura militar tiene una importancia básica de cara a explicar todos los fenómenos de propaganda, puesto que una vez que el imperio alcanza un cierto tamaño, es muy difícil para los súbditos de lugares lejanos del imperio poder conocer la efigie del emperador que en ese momento gobierna, o de generales o personajes de moda. De manera que era muy frecuente que se construyesen esculturas que representaban el cuerpo y que las cabezas fuesen cambiando dependiendo de cuál era la persona que en ese momento estaba en el poder. La numismática también aporta un gran testimonio del pasado de Montoro. Se han encontrado monedas helenísticas de los siglos 3 y 2 a.C., lo que demuestra la relación de los pueblos de la zona con las civilizaciones del Mediterráneo Oriental. Dos ocultaciones monetarias fechadas en época republicana romana y un tercer hallazgo en la calle Cervantes, casi 4.000 monedas con las efigies de distintos emperadores del Bajo Imperio, se exponen en el Museo Arqueológico de Córdoba. Con la caída del Imperio Romano, Épora se convierte al cristianismo a principios del siglo IV. Los visigodos ocuparían la ciudad hasta finales del siglo VI. De ese tiempo, quedan como legado las inscripciones en la portada de la parroquia de San Bartolomé. No obstante, es durante el periodo islámico cuando la localidad vive un nuevo esplendor. Aludiendo a la existencia de un puente, Épora pasó a llamarse Cántara Estesan. Los musulmanes reedificaron el recinto amurallado y construyeron una alcazaba sobre cuyos restos hoy se asienta la ermita de Santa María de la Mota, actual sede del Museo Arqueológico. El 24 de agosto de 1240, el día de San Bartolomé, el rey Fernando III el Santo conquista definitivamente la ciudad. En la Edad Moderna, Montoro vive una explosión económica que conlleva un auge constructivo. A este periodo pertenecen los edificios más característicos, como la iglesia de San Bartolomé, patrón del municipio. Su construcción se inició a finales del XV y se prolongó durante un siglo. Fundamentales en la fisonomía montoreña son también la iglesia del Carmen y el puente de las Donadas, que salva el río entre el casco antiguo y el barrio de Retamar, y que fue construido gracias a las donaciones de joyas de las doncellas locales. Durante la invasión napoleónica, Montoro
desempeñó un papel importante y demostró su heroicidad, por lo que el rey Fernando VII le concedió el título de noble, leal y patriótica. Buen número de inmuebles rurales vinculados a la explotación del olivar conforman el paisaje agrario montoreño. Desde que en la Edad Moderna se construyeran los molinos de aceite, la aceituna pasaría a ser la principal fuente de riqueza de Montoro. Ese aceite de oliva, bajo la futura denominación de origen Montoro Adamuz, es pieza clave en la gastronomía montoreña y fundamental para recetas típicas como el ajo sopeado, los níscalos en salsa, el lomo de ciervo o la berenjena rellena. La artesanía del cuero y guarnicionería tiene una gran tradición en Montoro, con talleres que trabajan desde 1850. Las forjas locales son herederas de una tradición de siglos. Mesas, lámparas o sillas, muchos de los objetos trabajados en hierro que pueden encontrarse en las herrerías montoreñas. El tiempo de fiesta llega a Montoro con la romería de la Virgen de la Fuensanta y las verbenas de Santa Ana y Nuestra Señora del Carmen. La Feria del Olivo tiene lugar cada 2 años durante la primera quincena de mayo y es la más antigua del sector y la segunda en importancia. Pero si hay un momento destacable en la localidad, es la Semana Santa. Declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía, saca a la calle 20 imágenes pertenecientes a las 9 cofradías de la localidad. Durante estos días, Montoro multiplica por 3 su número de habitantes. Situado al pie de la A4, Montoro sigue manteniendo su posición estratégica en cuanto a comunicaciones. Inevitable punto de entrada a la provincia, tan solo 40 minutos la separan de la capital cordobesa. Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1969, pocas ciudades de Andalucía poseen un halo tan castellano como Montoro. Blanca y roja,
labrada en tres cerros de piedra molinaza y abrazada por el Guadalquivir, encierra rincones de asombrosa belleza. Una visita dentro de la ruta bética romana en la que el tiempo pasa inadvertido.